Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico el haber aceptado esta propuesta. Bien, en primer lugar, os presento un pequeño índice de lo que va a ser mi presentación y para no perder ya más tiempo vamos a entrar en materia. Me pregunto, en primer lugar, cuál es la situación actual que tienen las personas de la tercera edad en nuestra sociedad. Hoy en día estamos inmersos en la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, estamos en continuo cambio, ¿no? Y siempre existe ese tópico, ¿no?, global de que las personas de la tercera edad ya llegan a un punto en el que han culminado su ciclo vital a nivel laboral y bueno, poco les queda por hacer, ¿no? Siempre es un tópico general. En cambio, es un sector de la población que presenta muchísima voluntad a la hora de llevar a cabo actividades, de seguir activos, de seguir ayudando a sus familiares, de seguir viajando, ¿no?, conociendo cosas. Y además es un sector que tiene una gran capacidad para seguir aprendiendo. De hecho, en la tercera edad es cierto que es un ciclo vital en el que se pierden muchas facultades, pero en el que también se desarrollan otras nuevas. Es un punto en el que la creatividad toma especial importancia, porque al tener menos capacidades físicas o más problemas a nivel de poder realizar las actividades, soluciona las cosas de otra manera. Además, hoy en día es un sector con un gran protagonismo. Podemos ver muchos cursos para formar a formadores de aulas de tercera edad, vemos muchas aulas de tercera edad en las universidades, etc. Por eso, una premisa a tener en cuenta es dos conceptos que ahora os explicaré, que son el envejecimiento activo y el aprendizaje a lo largo de la vida. Son dos cuestiones clave para conseguir un presente y un futuro sostenibles en los que las personas de la tercera edad pues tengan el protagonismo que merecen. El reto que se nos plantea es el siguiente dato que nos presenta el Instituto Nacional de Estadística, que es que, leo textualmente, el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,7% del total de la población, pasaría a ser del 25,6% en 2031 y del 34,6% dentro de 50 años aproximadamente. Esto es un dato clave a tener en cuenta. Vemos que poco a poco vamos a tener más personas de la tercera edad en nuestra sociedad y que, bueno, tenemos que afrontar de alguna manera que sean una parte activa de la población y que pueda contribuir a seguir desarrollando nuestra sociedad. La etapa de la jubilación se basa en tres premisas clave. Tenemos que mantener el ocio activo de las personas mayores, tenemos que conseguir que sigan adquiriendo nuevos conocimientos y que afiancen los valores humanos que han ido adquiriendo a lo largo de la vida. Es por ello que necesitamos estas dos cuestiones que os he comentado anteriormente. El lifelong learning o aprendizaje a lo largo de la vida creo que ya es una cuestión que últimamente está muy, muy en boga, ¿no?, y que es importante para fomentar la cohesión social, la integración y la inclusión de estas personas en la sociedad, con el objetivo de que simplemente de darles la información necesaria para que estén actualizados, para que estén al día de todos los cambios que vayan sucediendo y para que puedan desarrollar nuevas competencias y tener nuevos aprendizajes. Otra de las cuestiones, el envejecimiento activo. El envejecimiento activo es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud que trata de optimizar cualquier situación que pueda dar lugar a una oportunidad de bienestar físico, social o mental de la persona mayor. El objetivo clave es que a través de cualquier situación, sea de aprendizaje, sea una situación de vida cotidiana o cualquier cosa que se presente, se consiga una mayor calidad de vida. Bien, la pregunta que me planteo es cómo afrontar la situación que tenemos actualmente a través de la educación musical, ¿no? ¿Cómo poder dar solución a esto? Bien. Os presento, por una parte, propuestas a nivel socioeducativo y propuestas a nivel organizativo. A nivel socioeducativo tenemos que tener cinco premisas en cuenta. La primera, tenemos que ser conscientes de las demandas e intereses que tienen nuestros mayores, ¿no? ¿Qué les interesa aprender? ¿Qué les gustaría? ¿En qué quieren mejorar? Además, es muy importante mantener la motivación, darles recursos, utilizar las herramientas que a ellos les vayan a gustar y que a ellos les vayan a permitir mostrar mi interés, ¿no?, y salir adelante en todo lo que se propongan. Además, tenemos que fomentar situaciones en las que las relaciones sociales sean clave y que mejoren la calidad de vida y se sepan utilizar las capacidades y las limitaciones
de estas personas. A través de la metodología cultural contextual, está basada en el constructivismo, he basado todas las propuestas que os presento a continuación. En base al repertorio que se podría utilizar en una clase de educación musical para tercera edad, creo que es importante tener en cuenta las músicas, ¿no?, las canciones que ellos escuchaban en su juventud y las que, bueno, las que siguen escuchando, con el propósito de darles una nueva visión, ¿no?, de explicarles o de enseñarles cómo pueden interpretarlas de otra manera para que les sirvan su día a día y para que puedan tener otra forma de verlas, ¿no? A nivel de movimiento, el tema de la coordinación, la psicomotricidad, es vital el fomentar situaciones en la obra de música en que la expresión corporal y el baile sean primordiales. El hecho de escuchar la canción del repertorio que les gusta y sacarlos a bailarla en pareja o como ellos quieran, creo que es muy importante, y además se puede utilizar el tema del movimiento para hacerles conocer la estructura, la dinámica, la expresión, ¿no?, que trata de transmitir esas canciones que ellos conocen, ¿no? Además, en cuanto a la representación gráfica de las canciones, creo que es importante aquí tener un poco de manga ancha, ¿no?, y dejar muy, muy de lado las partituras y tratar de que ellos intenten plasmar lo que escuchan o lo que sienten con esas músicas a través de cualquier otro recurso, ¿no?, a través de musicogramas, de dibujos, de esquemas, con el objetivo de, al final, fomentar la memoria y la concentración. Para fomentar cuestiones como la escucha activa, ¿no?, y la audición, creo que una de las propuestas interesantes a los mayores les gusta mucho el hecho de ver películas, ¿no?, de ir a conciertos. Es una cuestión que, sobre todo en las salas más rurales, donde están hay bandas de música, ¿no?, y está todo este entorno cultural relacionado con la música, les gusta muchísimo ir al concierto y después ir comentando, ¿no?, entre ellos. Entonces creo que es una cuestión clave, a partir de ahí, cogerlos para después transmitirles otro tipo de contenido y otro tipo de aprendizajes que pueden tener relacionados con la música. Todo ello se podría utilizar para plantear actividades y ejercicios relacionados con la creatividad y la improvisación, que al final el objetivo clave es intentar que sean proactivos, intentar que den soluciones a los problemas que se les pueden presentar, tanto dentro de la clase de educación musical que trato de plantear como en cualquier situación de su vida cotidiana. A nivel organizativo, deberíamos tener en cuenta cuestiones como el método, los docentes, los recursos, los destinatarios y el contexto. Los docentes tendríamos que el método sería básico relacionarlo con la animación sociocultural. Es una metodología que trata de utilizar la cultura para mejorar incluso la cultura y mejorar el entorno de las personas que disfrutan de la cultura. Los docentes tenemos que tener el objetivo de empoderar a todos estos alumnos para su día a día. Ya no es solo que aprendan, tengan conocimientos musicales, sino que es empoderarlos para su vida diaria. En cuanto a los recursos, es muy importante tener en cuenta los espacios. Tenemos que tener en cuenta que estamos con personas mayores, la luz, el mobiliario, que es un espacio cómodo, el material didáctico, que sea fácil de leer, fácil de comprender. En cuanto a los destinatarios y el contexto, creo que son las dos cuestiones que más variabilidad se le puede dar a un proyecto de este tipo, porque en función de las, como ya he dicho antes, de los intereses y el contexto en el que se encuentre, el contenido de dicho proyecto o propuesta puede variar considerablemente. Y en fin, en conclusión, al final debo simplemente daros una cita, que es que aprender es una necesidad de todo ser humano, cualquiera que sea su edad, y que al final, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, es un dato y una cita a tener en cuenta en estos días. Muchas gracias.